vamos a hacer salsa al whisky. Los ingredientes que vamos a necesitar son aceite, ajo sin pelar, pastilla de carne de avecrén, zumo de limón, cognac o brandy. Lo primero que hemos hecho ha sido poner en una cacerola el aceite. Hemos pelado el ajo, lo hemos lavado y con la piel lo hemos echado en la cacerola. Lo vamos a tener unos 6 o 7 minutos a media temperatura. Una vez que está bien dorado, le vamos a agregar las pastillas de avecrén que las hemos desmenuzado bien. Vamos a remover y le vamos a echar el zumo del limón. Vamos a ir removiendo y lo vamos a tener en el fuego unos 4 o 5 minutos más. Y por último vamos a echar el cognac y lo vamos a dejar a máxima potencia hasta que evapore. Cuando evapore, con ayuda de un encendedor, le vamos a acercar la llama para que evapore y lo vamos a tener unos 2 minutos así. Después de haber dejado reposar nuestra salsa al whisky, este es el resultado final. Lo hemos acompañado de un filete y unas patatas. Espero que os guste.